Conforme a lo expresado en el acta número 8 de 2018 de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de esta Real y Venerable Hermandad, el pasado día 25 de mayo de 2018, es designada como pregonera en la 37ª edición del Pregón a María Santísima de la Salud nuestra vicehermana mayor, doña Cristina Ramírez Espejo, quien será presentada por nuestro miembro de la Junta de Gobierno, doña María del Carmen Rodríguez Montero, San Fernando, 8 de septiembre de 2018. Tiene la palabra doña María del Carmen Rodríguez Montero. Buenas noches. Señor hermano mayor, Junta de Gobierno y Grupo Joven de mi querida hermandad de nuestro Padre Jesús del Esteón y María Santísima de la Salud, representante del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, hermana Cristina, pregonera de María Santísima de la Salud en su 37ª edición, representante de las diferentes hermandades y cofradías que hoy nos acompañan, hermanas y hermanos todos, Cristo y María. Corría el mes de mayo, mes de María, cuando mi amiga Cristina, con rostro serio y mirada inquietante, me pidió que fuera su presentadora en este día tan especial, utilizando las siguientes palabras: ¿quién mejor que tú para ser quien me anuncie en este día? Palabras a las cuales contesté que no en un primer momento, ya que no me veía capacitada para realizar dicha tarea, aunque he de decir que me sentí una gran emoción en mi interior, porque mi amiga había confiado en mí para compartir con ella este momento tan especial. Desde aquí te quiero dar las gracias de todo corazón. Ella, como todos los asistentes que la conocen saben, no necesita presentación, pero les quiero hacer llegar la trayectoria de mi querida amiga en esta nuestra hermandad. Cristina, hija de Chelo y nieta de Chelo y Domingo, nació el 27 de octubre de 1988. Cursó los estudios de primaria y secundaria en el Colegio Compañía de María de San Fernando. Más tarde, se diplomó en óptica y optometría en la Facultad de Granada. Además, realizó un grado de audiología protésica en la ciudad de Gaditana y actualmente regenta su propio negocio Óptica Espejo en esta nuestra ciudad. Cristina ha estado toda su vida ligada a nuestra hermandad, ya que su abuelo, Domingo Espejo, es uno de los fundadores de la misma, que ha sabido inculcar todo el amor y devoción hacia nuestros titulares, en especial a Nuestra Señora de la Salud. Aunque en un principio ella confesara que quería ser del huerto, él supo encaminarla por la senda romana. No fue hasta el 1 de abril de 1997 cuando entró a formar parte de la nómina de hermanos de la mano de su abuelo, comenzando así una serie de casualidades las cuales iríamos conociendo poco a poco años más tarde. Rondaba el año 2006 cuando una joven Cristina entraba a formar parte del grupo joven de nuestra hermandad, exactamente el mes de julio, en pleno montaje de la caseta de feria. Una tímida niña se encontraba poniendo flores y farolillos, cuando sin esperarlo conoció a la que fue, es y será su primera amiga de la hermandad. Y sí, esa persona no era yo, sino mi madre, la cual la invitó a un helado para poder paliar el calor de esa fecha. Y ahí empezó todo. Desde ese momento se empezó a forjar una amistad que aún perdura en el tiempo. Como decía anteriormente, se fueron sucediendo una serie de casualidades. Años más tarde descubrimos que además de nacer el mismo día, aunque no el mismo año, también entramos a formar parte de la nómina de hermanos de nuestra querida hermandad el mismo día, esta vez sí el mismo año. Nos hicimos damas de Nuestra Señora de la Salud ambas al mismo tiempo, además de compartir profesión. ¿Qué más se puede pedir? Más que una amiga, una hermana. Compartimos amistad y devoción. Tras varios años en el grupo joven, así como en la Junta de Gobierno, actualmente Cristina es vicehermana mayor de nuestra hermandad, a la cual tengo el gusto de acompañar en la Junta de Gobierno de la misma. He de decir que si no fuese por ella, a día de hoy no estaría en este lugar,
de lo cual, para ser justo, diré que no me arrepiento, ya que tras muchos años seguimos estando las mismas personas que comenzamos esta andadura juntas hace ya más de una década. Hoy es un día muy importante para ti, amigo. Sé que lo estabas esperando desde hace varios años y que por fin se ha visto cumplido tu sueño de pregonar a Nuestra Señora de la Salud. Además, justo este año, el año en el que se cumple el 50 aniversario de la bendición de Nuestro Señor del Espeón, como tú me decías, es ahora o nunca. Este es tu año y, sobre todo, este es tu día. Hemos vivido muchos momentos juntos. La mayoría han sido buenos, otros no lo han sido tanto. Pero sin duda, hoy sé que va a ser uno de los más emotivos y que guardaremos siempre en nuestro corazón. No me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Como bien dijiste en la presentación de tu carta de salud en Filmón, no te apartes nunca de su mirada, que Nuestra Señora de la Salud nunca apartará su mirada de ti. Con esto, tengo la palabra a mi hermana y amiga, Cristina. Cofrade de esquina a esquina, donde se encuentra la Virgen María en forma de pastora divina, quien nos cuida a todos desde arriba, guiando con su mirada para que nunca se pierda la esperanza, esperanza la de color verde, la que da gracia y alegría, a la que pedimos piedad bendita y que tenga misericordia. Pero hay una mirada distinta entre todas las de la Virgen María, que es esa mirada perdida de la que guía todos mis días. Mirada que no se repite, semblante limpio, rostro nacarado, mirada que aguanta el calvario por el que va a pasar su hijo. Y es esa mirada que guía, la que te da calma y te llena de vida, la que te dice que no decaiga, que la vida no termina, porque cuando crees que todo acaba y cuando te encuentras más perdida, va tu mirada y te dice, adelante, hija mía, porque salud no te abandona, porque ella te cuida y te guía, porque es el alfa y el omega, es la razón de mis días, es mi sino, mi destino, mi aliento y mi tormento, la que marca todos mis momentos. Ella tiene por ojo dos luceros que alumbran al mundo entero. Es como el primer rayo del amanecer, un suspiro del corazón, la aurora de la mañana y la dueña de mi querer. Porque ella es la luz y la guía, es la que a todos nos cuida, perdonando nuestros olvidos y mostrándonos el camino para alcanzar siempre nuestro destino. Y es que, salud, tú eres reina y madre, la que mis tristezas comparto, mirándome con cariño, convirtiendo las penas en instantes, instantes pasajeros que contigo sobrellevo, porque tú eres mi anhelo, mi fe y mi consuelo. Tú eres mi madre bendita, la que cuando triunfo me felicita, con esa mirada, mirada infinita, la que solo interpreta los que por ti suspiramos, y que sabemos que es de alegría cuando alcanzamos la mejoría y cuando tú nos has ayudado. Miras paciente y tranquila, causando paz y armonía, calmando nuestra agonía, quitando los días nublados, pintándolos de colores, borrando nuestros dolores con una sola mirada. Y es que, madre, yo en tus ojos me pierdo y me reinvento, me calmo y me entretengo, y siempre contigo me encuentro, pidiéndote que no me abandones, que así algún día de ti me olvido, me recuerdes que estás conmigo y no te apartes nunca de mi camino. Porque, salud, tú eres mi fe, eres mi esperanza, eres mi querer. Porque no hay amor más sincero, ni tampoco más verdadero, que el que una madre tiene a un hijo. Por eso, salud, yo te pido que cuides siempre de los míos, que seas mi luz si no encuentro el camino, que seas fuerza cuando todo desaparezca, ganas para lograr objetivos, que yo sé que estás conmigo. Y ya que vamos a pedir, te pido algo un poco distinto, porque ya sabes cómo soy y que mis nervios son mi perdición. Por eso mismo te lo pido. Salud, sé mi luz y mi guía para poder exaltarte en tu día. Autoridades y representantes del Ayuntamiento,
mi hermano mayor y amigo Tony, mi Junta de Gobierno, mis niños del Grupo Joven, familia, amigos, querida presentadora. Es para mí un honor y a la vez un reto lo que vais a escuchar esta noche, porque los que me conocen saben cómo me pongo de nerviosa y también saben que puede pasar como ese domingo de pasión y puedo salir corriendo sin más. Pero bueno, esperemos que no ganen los nervios, porque no podía dejar pasar este momento único que voy a tener contigo, madre, en el que voy a poder ponerle voz a todo lo que me hace sentir. Y antes de comenzar, quiero darte las gracias públicamente por haberme ayudado en esta difícil tarea y, por supuesto, por soportarme día tras día, porque mira que te pongo a prueba. Pero es verdad eso que dicen, que tienes una paciencia infinita. También, como no quería dejarlo pasar, quiero agradecerte todo el tiempo que inviertes conmigo. Y como la esperanza nunca se pierde, yo te prometo regalarte todo el tiempo que necesites, porque creo que es el mejor regalo que puedo darte. Como yo sé que sobran las palabras y que ya sabes todo lo que pienso y siento, solo tengo que darte las gracias por tanto. Quiero empezar, ya que estamos agradeciendo, dando las gracias por sus palabras a mi gran amiga Mari Carmen, porque yo sabía que no me equivocaba eligiéndote a ti. Pienso que no hay mejor persona que tú en esta cofradía para poder hacerlo, ni persona que me conozca como tú lo haces. Y también puedo decir que eres la persona que jamás me ha fallado y siempre ha estado ahí para mí, a pesar de lo que puedan pensar o decir. ¿Tendrá algo que ver eso de compartir el día de nacimiento y compartir la madre? Porque Encarna es como si fuera mi madre y Manolito mi padre, aunque a veces tenga un poquito de mal humor. Pero siempre habéis estado conmigo los tres, demostrándome ese cariño infinito que me tenéis. Y eso es como una familia. Mari Carmen, aparte de compartir día de nacimiento, comparte también conmigo el día en el que comenzamos a formar parte de esta hermandad, el 1 de abril del 97. Vaya coincidencia, ¿no? Ella es una persona que desde el primer momento que entré en esta hermandad comenzamos a ser amigas, hasta el día de hoy, aunque he de reconocer que mi primera amiga en esta hermandad fue tu madre Encarna, en ese primer montaje de cero. Día en el que esta gran devoción mariana que compartimos fue marcada por la amistad. Porque, Mari Carmen, tú eres como yo, y me consta y sé que sientes por salud algo que no se puede explicar, algo a lo que voy a intentar poner palabras esta noche. Y tú que siempre has salido a mi lado cada lunes santo, con tu promesa de silencio, promesa que cada vez que intentabas decirme algo, con gestos no me ponías de los nervios, porque no te das cuenta que no se te entiende con el capirote puesto. Pero no había manera de que dijeras ni una sola palabra. Bueno, ella y sus padres, ya que los tres comparten el lunes santo juntos. ¿Y existe algo más bonito que compartir la devoción con tu familia y compartir el día soñado del año con ellos? Yo creo que no. Y ellos lo hacen desde hace mucho tiempo. Manolito la alumbra para que todo el pueblo la vea y Encarna la cuida desde atrás. Y tú, amiga, tú vienes a mi lado como siempre. Y no quiero dejar pasar este día sin agradecerte públicamente todo lo que haces por mí, además de tus bonitas palabras de esta noche, que como yo sabía lo bien que haría, quiero entregarte un recuerdo para que no te olvides nunca. Así que, Mari Carmen, por favor, sube un momento. Existen muchas maneras de llamarlo. Algunos lo llaman fe, otros devoción. Pero yo creo que es amor. Y por amor se hacen cosas impensables, cosas que salen del alma y nunca buscan una respuesta. Es un dar sin esperar nada que recibir, pero aún así se hace. Se hace porque te llena, te sienta bien y te compensa. Y si hablamos de amor, de fe y de devoción, no podemos olvidarnos de la dedicación,
porque ¿existe un regalo mejor que el tiempo? Yo creo que no. Porque los momentos no regresan, no vuelven y no se recuperan. Y quien regala tiempo está regalando algo único que nunca podrá volver a regalar, ya que los instantes no se repiten. Porque el tiempo se escapa entre las manos y no regresa. Desaparecen los momentos mientras corren las agujas del reloj, quedando tan solo los recuerdos. Se apaga el tiempo, como cuando se apagan los cirios de los nazarenos en las noches de Levante. Y es por eso, por todo el tiempo regalado y por toda la dedicación, la fuerza, las ganas y esa constancia incansable, por todo eso y más, por lo que quería empezar este día dedicándole unas palabras a él, al que cuando todo se acaba y cae el último pétalo de azahar, cuando se apaga el carbón del incensario y el aroma se escapa sin más, dejando tan solo mil recuerdos que nos hacen soñar para que se acorte la espera y todo vuelva a empezar. A él, que hace que todo el lunes santo brille más y día tras día trabaja sin cesar, luchando contra el cansancio y contra los años que no son pocos, y dando siempre lo mejor de él y regalando siempre su tiempo a su hermandad, con fe, con amor y con mucha devoción. Gracias también a ti, Salvador. Era un día de primavera, brillaba el sol y olía azahar nada más abrir las puertas de casa. Después de todo un invierno dando la lata, ese día me disponía, de la mano de mi abuelo, a apuntarme a una hermandad. Había sido muy insistente, bueno, había sido muy pesado, porque los que me conocéis de verdad sabéis cómo de pesada puedo llegar a ser cuando se me mete algo en la cabeza. Bueno, volvemos al libro. Que había sido muy pesada con eso de que yo quería salir de penitente. Y mi abuelo, como siempre que quiero algo, me dijo, no te preocupes, que este año, que ya tienes la edad, vas a salir de penitente. Sin preguntarme siquiera dónde quería salir, porque yo lo tenía claro, yo quería ser del huerto. Pero nada, ni me escuchó. Cogimos la calle González Ontoria y fuimos camino de la Iglesia del Cristo, porque me iba a apuntar en la Hermandad de los Afligidos, que era una de sus hermandades. Pero por ese entonces no permitían mujeres en el cortejo procesional. Entonces, al verme la cara, me dijo, no te preocupes. Y fuimos camino de la antigua calle Maldonado. Y ahí fue, donde me hizo hermana de esta, de mi hermandad, sin ni siquiera saber la devoción tan grande que yo iba a tener y lo que me iba a traer a apuntarme en esta cofradía. Yo no paraba de hacerle preguntas. Y ello, esto cuando sale, se recoge muy tarde, el cirio cuánto pesa. Y él, con toda la paciencia del mundo, me respondía a cada una de mis inquietudes. Y por fin llegó el día. Tenía que ir a recoger la túnica. Ese día estaba nerviosísima, no paraba quieta. Y cuando llegó el momento, me fui con mi abuelo a la cola de la puerta de la casa hermandad para esperar el turno. Cuando llegué allí, me midieron y me buscaron una túnica. Yo no sabía ni cómo era. Y cuando la vi, lo primero que vi, con la inocencia de una niña de esa edad, fue, yeyo, qué túnica más fea. Eso parece un delantal. Yo quiero salir de verde. Pero nada, no había manera. Y fuimos a la perla, encargamos el capirote y compramos los guantes. Cuando llegamos a casa, me probé la túnica y me pasé con ella puesta por todas partes. Solamente para que me vieran mi yeya y mi madre. Yo estaba muy contenta y muy orgullosa. Iba a salir de penitente. Al día siguiente, cuando llegué al cole, mis amigos de clase hablaban de las procesiones. Todos eran de caridad, de huerto, de prendimiento, pero de ese homo no había nadie. Allí estaba yo, sola, pero contenta. Yo iba a salir en una cofradía, sin saber siquiera lo que era eso. Porque a esa edad, seamos sinceros, se sale porque es la novedad o por una tradición familiar. Ni por devoción, ni por nada de eso. Ya con los años, te vas afianzando más con la hermandad, como fue mi caso, o acabas abandonando. Porque aunque haya muchos que digan que quién soy yo para haber llegado donde he llegado, yo creo que la devoción se lleva dentro. Y que ningún hermano de una cofradía es más que otro, ya que la devoción y la fe no se pueden medir ni se pueden demostrar. También pienso que por tener un cargo no tienes más estatus social y no te hace ser superior a nadie, porque a los ojos de ellos, de nuestros titulares, todos somos iguales. No cree más quien se da más golpes de pecho, ni quien presume de estar ahí y solo está en los momentos clave. Pero bueno, los que me conocen y mis titulares saben cómo soy y cómo siento el azul y el blanco de esta cofradía
y con eso me basta. Ese año la cuaresma pasó lentísimo y ahí iba yo con mis dos abuelos, los que siempre me han acompañado a todos los actos de la hermandad, porque ellos siempre me han inculcado que la hermandad no era solo salir el lunes santo, había que ir a misa y vivirla día tras día. Y allí iba yo con mi venera, acompañado de ellos a todos los actos. Lunes santo de 1997. Por fin llegó el día. Ese día ni dormí, ni comí, ni nada. Por la mañana fui con mis abuelos a la misa preparatoria de la hermandad, donde explicaban a la hora que teníamos que estar allí, cómo teníamos que ir vestidos. Vamos, todo lo que pone en el papelito, que me había leído ya más de mil veces, pero que siempre lo recuerdan por si acaso. Y por fin llegó la hora. Yo ese día ya quería estar vestida desde las 2 de la tarde y mi madre me decía: Cristina, por favor, duérmete un rato la siesta porque no vas a aguantar después toda la noche andando. Que no iba a aguantar, decía. Mamá, llevo aguantando ya 21 años seguidos. Por fin llegó la hora. No veía el momento. Ya con mi túnica planchada, limpia y perfectamente colocada, me dispuse a salir de casa. Esta vez iba de la mano de mi madre hasta llegar a la calle Marconi. Allí en la puerta estaba Antonio Bernal, con su empaque serio y su peculiar manera que tiene de decir las cosas, pero con un corazón que no le cabe en el pecho, para decirte dónde tenías que ir ese día. Ese mismo año del 97 también era el primer año que salía mi amiga Mari Carmen, si es que lo compartimos todos. Pues ahí estaba yo, primera sección del cortejo de la Virgen, jefa de sección Lola Olmo. Ya casi estaba llegando la hora. Lola, con mucha paciencia, nos explicaba que teníamos que mantener las distancias, que tuviéramos cuidado con el cirio para no quemar al de delante y que si teníamos que salirnos por algún motivo, se lo dijéramos a ella antes. Llegó la hora. Yo estaba nerviosísima. No podía esperar más tiempo. Las bandas sonando, el señor ya en la calle. Y comenzamos a salir. Primera sección de hermano. Primera sección de hermana, al entrar por la puerta para la iglesia, estaba ella, en su palio morado, perfectamente sonada de flores y perfectamente vestida y arreglada, como siempre, porque ella es elegante y ella es especial, por lo menos para mí y para muchos de los aquí presentes también. Pues nada, ya estábamos en la calle, mi madre todo el tiempo detrás mío. ¿Quieres agua? ¿Quieres algo? Y yo, mamá, que no quiero nada. Ella siempre dice que el lunes santo, tanto mi hermana como yo somos muy antipáticas, porque nunca queremos nada de lo que trae. Y es que ella no nos entiende, no sabe que los lunes santos estamos nerviosas y emocionadas. Mis abuelos habían venido a verme por la curva de capitanía y me preguntaban si estaba cansada. ¿Cómo iba a estar cansada si acabábamos de salir? La tarde discurría rapidísimo. Cuando me quise dar cuenta, ya estábamos en carrera oficial. Allí, todo el mundo se ponía en pie al pasar los titulares. Qué pena que solo se guarde el respeto en esa zona. Y ya tampoco. Pasamos carrera oficial. Y justo a la salida estaba otra vez allí mi madre, cargada con su bolsita de provisiones, que la pobre siempre se lleva a casa intacta. La noche llegó. El cielo comenzó a pintarse de estrellas, pero ninguna brillaba tanto como ella. Y es que salud es espectacular. Todo se me estaba pasando como un suspiro. Y de repente pasamos por debajo de mi casa. Allí estaban en el balcón asomados mis abuelos, que me señalaban y me saludaban. Y nada, otra vez mi madre, que me sacó un rato a la fuerza porque decía que tenía que comer y que tenía que ir al baño. Así que nada, tuve que salirme unos 5 minutitos. Al subir a casa, mis abuelos me preguntaban: ¿estás cansada? ¿Quieres comerte un bocadillo? ¿Quieres sentarte? Hay que ver la niña con lo chica que es lo que está aguantando. Y mi madre de fondo decía el comentario de todos los años: el lunes santo salen las niñas y salgo yo detrás de ellas. Para nada, porque no me hacen ni caso. Y de repente, escuché la banda que se acercaba. Me asomé a la ventana y allí estaba ella otra vez. No sé qué fue lo que pasó, pero se me pusieron todos los vellitos de punta. Y justo ahí, en ese mismo instante, fue cuando lo tuve claro. Yo era de ti salud. Y no podía creer que fuera real. Y es que esa belleza que desprende no puede caber en la mente y tú la quisiste plasmar para que todo el mundo te pudiese adorar. Tan solo con dos manos te hicieron reina y madre. Tan solo dos tallaron mi fe y mi devoción. ¿Cómo es posible que unas manos humanas crearan una belleza tan pura y no temblaran al tallar? Aguantándote la mirada,
de esos dos ojos verdes que no se pueden ni aguantar. Y tú lo hiciste sin inmutarte y sin fallar con tu gubia al perfeccionar. Y es que en el fondo lo sabía, que entre tus manos tenías una obra magistral, la fe de muchos isleños, la que calma los tormentos y la que nunca puede faltar, porque es tu mejor obra, la más bella y la más hermosa, la que ni siquiera en un sueño alguien podría imaginar y que tú plasmaste sin más. Es la vocación más poderosa con la que ahora tú gozas de una eternidad, y esas dos manos que te crearon son las que tienes a tu lado, agarrándote con cuidado para no soltarte jamás. Y es que te crearon tan pura y te crearon tan bella que cuando sales por la noche te envidian hasta la luna y las estrellas. Volví a mi sitio en la procesión y seguíamos caminando acompañando a mis titulares. En una de esas noches perfectas, de cielo estrellado y levante calmado. Y de repente, sin darme tan siquiera cuenta, ya estábamos en la iglesia. No me lo podía creer. Recogí el bocadillo y cuando salí para buscar a mi madre, ya un poco más calmado, comencé a hablar sin parar. De camino a casa, estaba muy cansada y muy emocionada. No paraba de recordar todos los momentos vividos esa noche y todos los sentimientos que tenía. Ya quería que volviera a ser Lunes Santo de nuevo. Y es que aún siendo tan pequeña, ya te sentía madre. Y mientras, esperando que pasara el tiempo, le hacía preguntas a mi abuelo sobre mi hermandad, que él siempre me respondía con cariño. Y cuantos más años pasaban y más mayor me hacía, más me iba interesando por el mundo de las cofradías, por mi cofradía. Y mi abuelo, que lo sabía, un día viendo el Corpus me dijo: mira, ahí está tu hermandad. ¿Tú quieres entrar y salir con ellos en el Corpus? Y como tenía vergüenza, mi primer impulso fue decir que no, como hago siempre. Y él, que ya me conocía, pues lo dejó estar. Pero por detrás fue a hablar con Jesús Cruz, que por ese entonces era el hermano mayor y su amigo, y le dijo que no había problema, que en la hermandad existía un grupo de jóvenes que trabajaban y ayudaban para que la hermandad siguiera adelante. Cuando mi abuelo me lo contó, yo no lo dudé y dije que sí, que yo quería entrar en el grupo joven de mi hermandad para vivirla y sentirla desde dentro. Y ese año, por Cuaresma, una tarde en casa, sonó el timbre. Me asomé a la ventana a ver quién era, y eran dos niñas, más o menos tendrían mi edad, que dijeron cuando pregunté quién era: buenas tardes, postulando para la hermandad del FO. ¿Postulando? ¿Qué es postular? Y cuando bajé a ver qué querían, me preguntó una de ellas: ¿tú eres Cristina, la nieta de Domingo? Yo soy Marta y estoy en el grupo joven de FO. ¿Te quieres apuntar con nosotros? Le pregunté y ella me explicó en qué consistía. Y nada, le dije que sí. Y sin darme cuenta, ya formaba parte de ese grupo joven. Recuerdo el primer día que llegué a la hermandad, porque nos habían citado para una reunión. Nunca podré olvidar ese primer día. Al abrir la puerta, me encontré con muchos niños y niñas. Casi todos tenían miedo y estaban hablando, integrados y como si fueran amigos de siempre. Y es que la hermandad une. Pero entre todos esos niños había uno que estaba un poco cortado y apartado, porque al igual que yo, era nuevo. Se me acercó y me dijo: hola, yo soy Manuel Jesús, pero puedes llamarme Gordo, porque todos lo hacen así. Subimos a la sala de juntas y nos sentamos todos en la mesa. Todo era nuevo y estaba aún un poco desubicado. Y hubo un momento en el que se ensalzaron en una disputa. Me asusté un poco, pero cuando acabó la reunión, una de las que discutía me dijo: yo soy la Maki, tú no te preocupes ni nada, que aquí somos así. Y después bajamos y tan amigos. ¿Cuánta razón tenías al decir que las cosas de la hermandad hay que separarlas de las cosas personales? Ya formaba parte de ese grupo joven. Grupo joven que me enseñó muchas cosas y en el que encontré gente realmente maravillosa, que siempre formarán parte de mi vida, porque ellos, desde el primer día, me hicieron sentir una más. Transcurrían los días y los meses, y cada vez estaba más integrada en ese grupo de jóvenes. Y es que la hermandad me ha dado muchos buenos momentos, también muchos malos, todo hay que decirlo. Pero he conocido gente que son muy importantes para mí a día de hoy, y grandes amigos. Y no solo son amigos todos de rojo y azul, hay algún que otro hortelano, una en especial, con la que comparto la misma fe, pero con distintas vocaciones. Bueno, dos. Juanfri, tú también, ¿eh? Pero ya sabes que con ella no puedes competir. Hay también un gran amigo pastoreño, que tanto él como su familia ya forman parte imprescindible de mí. También hay una amiga lasaliana, a la que tantos quebraderos de cabeza le doy.
Pasaron los días, los meses, y cada vez iba quedando menos para mi primer lunes santo formando parte de ese grupo joven. ¡Qué nervios! Comenzamos la cuaresma yendo todos juntos a la misa de miércoles de ceniza. Y ya estábamos en el lío, todos con los nervios a flor de piel, y algunos a los que ni siquiera se les podía hablar, y eso sigue siendo así. Las túnicas del Señor ya repartidas, iban a comenzar a repartirse las de la Virgen. Y allí estábamos todas las tardes, ayudando a Salvador con las capas y escapularios y esquivando alguna que otra caja que salía volando. Y todos los días estaba él allí, mi amigo Paco, en su silla, mirando la ficha. No faltaba ni un día de reparto. Y estoy seguro que aún sigue allí. Y mira que se conoce gente diferente en este mundo de las hermandades. Gente de todas las edades, que hacen su día a día juntos. Y es que las amistades no entienden de edad. Y los pequeños aprendemos de ellos para cuando llegue el momento poder relevarlo y seguir guiando a la hermandad siempre desde su línea. Llegó el domingo de pasión. Para mí domingo de salud, porque ella fue la primera. Salud, la que me quita el sentido. Y es que yo no sé lo que tienes, madre, que cuando te miro de todo me olvido. Yo me pierdo en tu mirada y perdón si me repito. Pero es que ese sentimiento, esa paz, esa armonía que te llena, ese escalofrío que recorre el cuerpo de punta a punta cuando te miro, que no se puede explicar. Yo a ella le cuento todo, le pido consejo, me enfado, me reconcilio, y es que no lo puedo remediar. Salud es mi debilidad. Solamente con mirarla, ver esas perfectas facciones, esos ojos verdes, ese rostro limpio y esa expresión que tanto hizo. Ese semblante de un nudo en la garganta, de aguantar el tirón, de cuando no puedes más, pero tienes que sacar la fuerza para seguir, aunque veas que el camino es largo y duro, pero aguantas. Y aguantas por él, no dejas caer ni una lágrima, no cambias el semblante, porque tienes que ser fuerte por tu hijo, no puedes flaquear. Y esa expresión es tan real y dice tanto. ¿Cuántas veces, todas las que aquí estáis presentes que sois madres, habéis aguantado un mal momento y lo habéis llevado por dentro, solo para que vuestro hijo no lo note, solo por el simple hecho de que piensen que todo va bien, aunque el mundo se caiga por dentro? Y es que madre, madre nada más que hay una. Bueno, en mi caso yo tengo cuatro, sí, cuatro, y siempre lo diré: mi madre, mi yeya, mi encarnita y mi salud. Y ese día, ese domingo de pasión, es un día especial en San Fernando, porque es el preludio de lo que está por venir. Solamente una semana para que todo comience. Para mí una semana y un día, porque no sé si me pasará a mí solo, pero mi semana comienza cuando sale mi cofradía. Se me para el reloj y de repente todo pasa como un suspiro. Domingo de pasión. El día en que besamos tu madre y te pedimos... El día en que besamos tu mano y te pedimos salud mientras nacemos, porque hay muchas advocaciones. Pero si no tenemos salud, de nada sirve. En esta, en mi hermandad, el domingo de pasión siempre ha sido tradición ir a comer todos juntos. Nosotros siempre lo hacíamos igual. Íbamos al Sancho a comer el grupo joven, pero llegando a tiempo a la visita del pregonero, porque si no a la maqui le daba algo. Muchos de los que estáis aquí recordaréis ese día. Y es que son tantos momentos y tantas vivencias que no cambiaría por nada. Ni las buenas ni las malas. Porque las buenas son recuerdos y las malas son grandes lecciones. Pues eso, llegó el día. Mi primer lunes santo en el grupo joven. Y ahí íbamos las dos, Maki y yo, con el estandarte mariano de la Salud de México. Bueno, eso de Maki y yo más despacio, porque nada más salir, ella dijo: yo con esto no puedo. Y lo soltó y se fue a ver al Señor decir. Así. Y es que hay que conocerla. Y estaréis de acuerdo conmigo los que la conocéis, que ella es muy especial, aunque al final le terminas cogiendo cariño. Ese primer año todo era distinto, pero había algo que no cambiaba, al revés, incrementaba. Y era ese sentimiento hacia ella, ese sentimiento que no se puede explicar, pero que todos vosotros conocéis. Y es que salud te deja sin palabras. Fueron pasando los años e íbamos creciendo todos juntos. Algunos llegaban, otros se iban, pero al final siempre estábamos los mismos. Siempre el mismo grupo, que a día de hoy casi todos estamos en la Junta de Gobierno, como hemos ido subiendo los peldaños, ¿eh? Y es que la fe y la devoción se construyen día a día,
y en silencio. Y fue ese momento, el momento en el que cambié el Grupo Joven por la Junta de Gobierno, un momento que jamás olvidaré. Estaba yo todo el día pegada al móvil, porque estaba esperando la última nota de la carrera, a ver si por fin la había acabado. Y a esto que me sonó el teléfono. Y no, no era la nota, era Tony, que quería hablar conmigo. Que si podía quedarme el sábado después de los cultos, que tenía algo que comentarme. Y yo pensé, ¿y este hombre qué quiere ahora? Total, allí fui. Y realmente no esperaba lo que me dijo. Me dijo, mira Cristina, que me voy a presentar a hermano mayor. Y quería saber si tú vendrías conmigo en esta candidatura. Porque has crecido aquí con nosotros y ya eres más mayor. Yo la verdad que no me lo esperaba, porque yo estaba bien allí, en mi grupo joven. Pero tras pensarlo brevemente, le dije que sí. Y así llegué a mi primer cabildo en una candidatura de Junta de Gobierno. Y aquí estamos, Tony, otros 4 años más. Y en este remamos todos juntos. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a ser tan buenos amigos y hasta que te iba a querer? Y todo porque para mí eres un ejemplo. Y eres una persona extraordinaria y un gran amigo, aunque a veces eres un poco pesado. Y es que siempre se lo digo a Gemma, que tiene el cielo ganado con él. Pero eres alguien a quien le importa realmente su hermandad. Y luchas por ella, no por tener un cargo ni por decir que eres hermano mayor, sino porque te importa de corazón. Y es esa humildad que tú tienes y que te caracteriza la que deberían tener todas las personas que se hagan cargo de la hermandad. Porque aquí estamos para remar todos juntos y para luchar por nuestros titulares, difundir su fe y ayudar a los demás, no para colgarnos medallas y darnos golpes de pecho. Porque para que las cosas brillen no hay que apagar a otras personas. Hay que hacer un grupo compacto que trabaje por y para los titulares, no para colgarse galones. Y quiero agradecerte que ese día tú te acordases de mí y me llamaras para formar parte de tu junta, porque en estos años he aprendido muchas cosas y he vivido muchas, buenas y malas. Me he dado cuenta de quiénes son realmente mis amigos y he recibido golpes que no me esperaba recibir, porque estar aquí no todo es perfecto, también hay grandes desilusiones. Pero a mí me compensa lo bueno y me quedo con eso. Me quedo con las personas que me han demostrado que realmente son mis amigos. Me quedo con el escalofrío que recorre mi cuerpo cada lunes santo y cada vez que te miro, madre. Me quedo con esos momentos mágicos que he vivido en esta hermandad. Me quedo con la ilusión que le ponen los niños del grupo joven a todo lo que hacen, ya que me hace recordar a cuando yo estaba allí. Y es que ellos son lo más importante que tenemos en la hermandad, ya que son nuestro futuro. Y te enseñan día tras día. Y me encanta ver este grupo joven actual que tenemos, ya que está perfectamente compacto y en el que todos ellos van a por un mismo objetivo. Y todos van luchando juntos. Pero ¿qué voy a decir yo de ellos si son mis niños? Y mira que a veces me sacan de quicio, porque queda más mala. Más de una vez he pensado en llevarme a Pilar a las reuniones para que ponga orden. Que en poner orden no hay quien te gane. Pero te dan muchas alegrías y te dan grandes lecciones. Y lo más bonito de caminar junto a ellos es ver esa devoción que tienen hacia sus titulares, que en estos tiempos que corren, con tanta tecnología, es difícil consolidar a un grupo de jóvenes. Pero ahí están ellos, aprendiendo día tras día y trabajando por ellos, para que cada lunes santo se pare el tiempo y cuando se cierren las puertas de la pastora, empiece de nuevo a correr las manecillas del reloj, para que llegue pronto de nuevo ese momento y podamos volver a encontrarme contigo por las calles de tu hijo. Madre, dime tú qué sientes. ¿Qué sientes, madre? Cuando vienen, cuando piden, cuando cumples y te olvidan, cuando das y te fallan, cuando rezan, cuando juegan, cuando gritan y lloran, te miran perdidos y tú les muestras el camino y después de todo se olvidan. ¿Qué sientes tú, madre? Cuando solo te visitan cuando duele, cuando aprieta, cuando no puede, cuando llegan desolados los calmas, les tiendes tu mano y te olvidan, madre. Cuando todo ha pasado. ¿Qué sientes, madre? Cuando llegan nublados, devastados, sin ganas, sin fuerza, con esperanza, y tú les ayudas, les calmas, les abrazas el alma. Si se puede, lo haces. Si no se puede, lo acortas. Pero siempre lo solucionas. ¿Y después? Cuando se tiñe el negro de blanco, cuando el sol vence al nublado, se olvidan, madre, como si no hubiera pasado. Dime tú qué sientes, cuando los ves solo el día señalado. Después de haberte pedido y rogado tanto. Pero cuando todo está calmado, es como si esas plegarias no hubieran pasado. Y es que dicen que solo se acuerdan cuando está aquí la tormenta. Y en los días claros, a nadie tienes a tu lado.
Cuando estás aquí día tras día sola, ¿qué sientes, madre? Cuando cada segundo sábado de mes no están los que te han rogado y te han suplicado. ¿Sientes que te han abandonado? Cuando llega el lunes santo y todos se acercan y dicen, qué guapa vas, y tú ahí en tu palio, perfectamente sonado, lista para repartir tu advocación a todos, incluso a aquellos que de ti se han olvidado. Y es que, madre, solo hay uno, y tú nunca te olvidas, aunque de ti sí lo hagan. Sigues cuidando y ayudando, olvidando cuando de ti se olvida. ¿Y qué sientes, madre? Cuando por el contrario, van y te rezan, te piden y te ruegan, con esa fe inquebrantable que solo tú les alientas, con el corazón lleno de esperanza a ti suplicando, para que si está en tu mano, le cumplas lo que con tanto anhelo te han rogado. Y cuando todo se arregla, corriendo van a contarte y agradecerte salud que tú les hayas ayudado. ¿No te enorgullece eso, madre, o te entristece? ¿Qué sientes tú? ¿Sientes que solo se acuerdan cuando aprietan? ¿No se te parte el corazón y el alma se te quiebra cuando los ves felices, triunfando y que de ti se están olvidando? No, madre, tú perdonas y olvidas, ayudas y alientas, porque tú lo sabes, no todos son iguales. Y aunque te defrauden y te mientan, te olviden y presente no te tengan, tú estás ahí y ellos lo saben. Porque aunque un hijo le falle, no existe nada en este mundo como el amor de una madre. Un amor que olvida, que perdona y que guía, que por mil golpes que te lleve y pienses que no te quiere, es un vínculo tan fuerte el que existe entre una madre y un hijo, que no hay en el mundo un motivo que haga ese amor caer en el olvido. Porque una madre es una madre, es la que siempre va contigo, va acompañándote en el camino, levantándote cuando ya no puedes más, dándote su aliento si a ti te cuesta respirar, celebrando tu triunfo y buscando que tu felicidad sea lo más importante de este mundo, sin que importe nada más. Y una madre es una madre, siempre amable. ¿Y qué más da el nombre que lleve? Rocío o Rosario, Pastora o Trinidad, sin olvidarnos del Carmen, que es la patrona de la ciudad. Porque en momentos de amargura tú siempre tienes piedad, porque no hay pena sin dolores, ni mayor angustia que la soledad. No existe mayor dolor que el desamparo, pero no hay lágrimas que a la estrella puedan tapar, porque sin amor no hay buen fin, y si existe caridad, existe paz. Sin salud no hay esperanza para volver a empezar. Y como siempre es la misma, la Virgen María, aunque de muchas maneras te quieran llamar, yo, madre, entre rezos, suspiros, plegarias y ruegos te pido, mirándote de frente yo a ti te suplico, que si algún día de ti me olvido, no tengas en cuenta mi descuido, porque sin ti jamás encontraré el camino, porque no me canso de mirarte, estás conmigo día y noche, y en mi sueño eres la guardia que me arropa y me acompaña, y un amor así no se olvida, porque yo te llevo por bandera, y porque para mí entre todas tú eres la más bella, y no te hace falta corona, porque eres la reina y la madre de los que a ti salud imploran. Y no hay nada en este mundo más bonito y más puro que el amor que tú le entregas a todos los que te rodean. Y para eso no hacen falta lujo, porque ¿de qué sirve una corona, unas joyas o un bordado cuando no tienes madre tu advocación para llevarlo? Porque no hay mayor regalo que el que por las calles de tu barrio repartes cada lunes santo para todos los necesitados. Salud para el enfermo, salud para calmar los llantos, salud para afrontar la vida, salud, fuente que calma la sed de todo aquel que anda desconsolado. Y cuando tú no das salud, es porque los acoges bajo tu manto, para que dejen de sufrir y la agonía no dure tanto. Porque cuando todo está perdido, calmas la ansiedad y el sinvivir del que sufre y de los que están a su lado. Y si no tenemos salud, ¿de qué sirven tantos lujos innecesarios? Porque teniéndote a ti, tenemos el mejor regalo. Salud para disfrutar, salud para todos mis hermanos, salud para el que acaba de nacer, para celebrar su primer llanto, salud para el recién casado, salud yo te pido, madre, que nunca te vayas de mi lado, porque yo sin ti no sé qué hacer, porque tus ojos son mi descanso, son los que guían mi fe y por los que yo suspiro tanto, y es que yo sin ti, salud, tendría todos los días nublados, eres como el primer rayo de sol, pero alumbras más que el alba en la mañana, eres el cielo, madre, la estrella que nunca se apaga, porque si se apaga la salud, el mundo se desarma. Eres más bonita que la primera flor del azahar, y es que esa mirada tuya no se puede ni aguantar. Porque salud, sin ti no vivo, salud, sin ti no sigo. Gracias, madre, de corazón, por estar siempre conmigo. Salud, hermano.
Bueno, no tengo palabras para... Es que no sé lo que decir, sinceramente. Cristina es Cristina y no tengo palabras, lo siento.